Hola, ¿qué tal, amigos de Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos ya en este su programa favorito en el deporte michoacano. Me encuentro con el profesor Enrique Sosa para platicar de cómo está el tema de los conjuntos michoacanos en Liga Premier, donde hubo un fin de semana interesante para Aguacateros, tanto de Uruapan como de Peribán. Ambos equipos siguen liderando tanto el Grupo 2 como la tabla general, junto con Petroleros de Salamanca, Gavilanes de Matamoros, en fin. En el caso de La Piedad tuvo un revés bastante lamentable y doloroso en casa de Irapuato, un revés que los frena en sus aspiraciones de momento de acercarse a los primeros lugares del grupo y que, bueno, tendrán que aprovechar ese partido pendiente que tienen contra el líder, Petroleros de Salamanca, para tratar de seguir avanzando en el campeonato. Y en el caso del Deportivo Zitácuaro, tuvieron la ventaja en algún momento frente a Catlán, no pudieron sostenerla y, bueno, se complica también la chance, aunque, por otro lado, pues es el tercer partido consecutivo sin derrota del equipo que dirige el profesor Trejo. Estaremos platicando de todos estos frentes, por supuesto del Real Zamora, que viene firmando un temporadón en Serie B. Lo está haciendo muy bien el equipo de el Güero Flores, que viene manifestándose de muy buena manera, por supuesto, con una gran dirección técnica. En fin, todo esto lo vamos a platicar. También vamos a platicar de la posibilidad, del posible escenario que reveló ayer Diario Récord, de que el Estadio Morelos albergue algunos partidos de Primera División. En específico se tocó el tema del América, qué tan cerca, qué tan lejos, cuándo podría pasar esto, a quién le convendría, a quién no, en fin, platicaremos al respecto. Y bueno, quédate con nosotros que también echaremos un vistazo al tema del Atlético Morelia y cómo se incorporará de nueva cuenta el plantel al trabajo una vez que concluya el periodo vacacional. Gracias a todos por acompañarnos, por conectarse, por compartir esta transmisión, por volverse parte de la misma. Saludo con muchísimo gusto al profesor Enrique Sosa, que tenía rato que no tenía el honor de compartir cuadro virtual. Profesor Enrique, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Marco? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte. También para mí es un gusto compartir mesa contigo, con alguien, con la trayectoria que tienes tú, Marco, con el análisis que cada vez va increciendo. Entonces, lindo tener el día de hoy mano a mano, y lo dices bien, ¿no? Tenemos diferentes temas el día de hoy, hay que seguir hablando de Atlético Morelia, hay que seguir viendo qué sigue con el equipo más importante del estado de Michoacán, qué es lo que se va a comentar, qué es lo que se va a platicar, qué es con nosotros para que se entere de lo que tiene que ver. Y bueno, el tema que tocas también, Marco, de la posibilidad de que el Estadio Morelos se convierta en una sede, en una plaza para algún equipo del fútbol mexicano, en concreto América o Cruz Azul, en caso de que se mantenga el veto del Estadio de la Ciudad de los Deportes, pues bueno, ha sido todo un tema, ha sorprendido a propios y extraños, y sobre todo creo que genera un interés muy, muy especial aquí en el estado, en la ciudad de Morelia, de la importancia, ¿no?, de tener uno de los cuatro equipos más importantes. Por ahí el día de hoy va a estar jugando América en contra de Puebla en el Estadio de Pachuca, con aspectos muy interesantes a resaltar y evaluar, y yo creo que este partido una primer gran prueba para el América, para ver si existe la posibilidad de empezar a jugar en otras plazas, en otros estadios, entendiendo que el Estadio Azteca está en remodelación, entendiendo que el Estadio Ciudad de los Deportes se ha metido en un problemón, el cual le ha generado el veto, la clausura. Entonces, en ese sentido se abren las esperanzas, y muy concreto lo platicaremos, Marco, cuáles son esas ventajas que pudiera recibir el aficionado moreliano que está inclinado hacia el americanismo, cuáles son esos beneficios o esas cuestiones también que pudiera observar la liga, entendiendo que en la plaza de Morelia se puede dar un equipo de primera división, y tal vez volver a valorar, ¿no?, lo que tiene que ver. Pero bueno, ahí nos desenvolveremos. Y por último, Marco, lo que quiero tocar, lo que tiene que ver, ¿no?, con la Liga Premier,
interesantes participaciones de los equipos michoacanos, muy en concreto de ambos aguacateros. Lo que me gusta es Priván, la constancia, el trabajo que ha venido realizando Marco Angulo. Es un tipo que no te ha generado a lo largo de su dirección técnica picos altos o picos bajos de rendimiento. Por lo regular el equipo mantiene un nivel que busca ascender y que busca estar en esos lugares importantes que te permiten llegar a liguilla, ¿no? Lo veíamos la temporada pasada, un gran torneo. En este están a punto de firmar otro y bueno, creo que la sorpresa de los equipos michoacanos termina siendo en este sentido Aguacateros de Uruapan, un equipo que se ha vuelto líder del grupo 2, esperando claro el partido que hay hoy entre Petroleros de Salamanca y los mismos de La Piedad, ¿no? Interesante, Marco, lo que sucede, también lo dices muy bien. Real Zamora en Liga Premier Serie B ha sido un equipo que ha sido constante a lo largo de la temporada, líder del torneo, y vamos a ver si le da para mantener el liderato y sobre todo tratar de cerrar en casa para buscar ese campeonato que yo creo que Real Zamora está buscando, Marco, sumarse a Serie A. Entonces hasta el momento no se ve algún equipo que no sea FC Santiago, no se ve algún club como Allense que pueda estar por ahí cerca para tratar de competir esa posibilidad. Pero hasta el momento, bien, los equipos michoacanos, hay alguno como Reboceros de La Piedad y Deportivo Zitácuaro que ya dependen no solamente de resultados, sino de también algunas combinaciones para tratar de buscar ese segundo, mejor, tercer lugar, o inclusive todavía meterse como segundo, ¿no? Pero interesante lo que está sucediendo en Liga Premier con los equipos michoacanos. Sí, la Serie B, pues, se está michoacanizando, ¿no? Hay que recordar que Aguacateros Club Deportivo Europa viene de ser campeón y Real Zamora quiere seguir esa línea en esta categoría, la Serie B de la Liga Premier. Vamos a hacer la primera pausa, regresamos para comentar pues, qué posibilidades reales hay de que el Estadio Morelos albergue partidos ya sea del América o del Cruz Azul, que son los dos equipos que se han quedado sin sede por lo pronto por los temas tanto del Estadio Azteca como del Estadio Ciudad de los Deportes. Parece lejana la posibilidad, ¿no? Vamos a platicarla enseguida. Estás en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Ya volvemos. Estamos de regreso en Ecos del Quinceo. Bueno, acá en Morelia, en el Estadio Morelos en particular, no hay primera división desde el 2020. Cuando deciden llevarse a Monarcas Morelia a Mazatlán. Sin embargo, el 17 de marzo del 2022 está el antecedente de que vinieron a jugar Querétaro contra San Luis, partido correspondiente a la jornada 11 de clausura 2022, en el que Querétaro se impone 2-1. Incluso en aquel partido participa como titular Ángel Sepúlveda, todavía defendiendo los colores de Querétaro. Y bueno, se jugó a puerta cerrada porque era en época de pandemia y el motivo fue aquella gresca horrible que se suscitó en el Estadio Corregidora cuando se enfrentaron Querétaro y Atlas, que se vio castigado este inmueble y tuvo que buscar entonces la directiva de Gallos Blancos alguna sede alternativa. Entonces, antecedente hay, el Estadio Morelos levanta la mano y está capacitado y calificado para recibir primera división, más allá de que hoy el club como tal no tenga una certificación, que son dos cosas distintas, ¿no? El club no está certificado, el Estadio Morelos está avalado para jugar primera división, y ahí está el antecedente, ¿no? De poquito hace más de 2 años de este partido entre Querétaro y San Luis. Ahora bien, ¿qué tan cercano, qué tan lejano es la posibilidad de que venga América, de que venga Cruz Azul? Ayer se levanta este alboroto por la información que publica Diario Record, donde incluso, cito textual, comenta que los teléfonos de las oficinas del Estadio Morelos ya sonaron para sondear la posibilidad, y que en específico fue el Club América el que hizo la pregunta. Sin embargo, ¿por qué digo yo que es lejano el tema? Porque se está llegando a su fin ya el torneo en primera división en la apertura. Hoy, como ya lo comentaba el profesor Enrique Sosa de manera atinada en el bloque anterior, el América jugará como local en Puebla, en el Estadio Cuauhtémoc, es decir, ya su primera opción, ya
ya la acción inmediata que tuvo que ejecutar el América para tener una sede alternativa estuvo lejos de Morelia. ¿Qué les haría cambiar de opinión? ¿Qué les haría buscar otra? ¿No? ¿Qué les haría al Club América dejar Puebla y venir para acá, cuando también tienes muy cerca Pachuca, por ejemplo, o Toluca? Lo veo difícil. Ahora está el tema de Cruz Azul. Creo que hasta el momento Cruz Azul no ha definido en dónde juega en la jornada 17 contra Tigres, partido que le corresponde jugar como local. Mientras Cruz Azul no defina, ahí puede haber posibilidad. Esa es, insisto, sin información, es una opinión por el panorama que veo, ¿no? Ya pensando en el próximo torneo, la veo incluso más lejana. No sé si la clausura del Estadio Ciudad de los Deportes se va a alargar tanto tiempo, ¿no? Entonces, yo aterrizando un poco todo este revuelo que hubo, profesor Enrique Sosa, no sé si tengas otra opinión, pero yo lo veo poco probable, ¿eh?, de que América o Cruz Azul, que son los dos equipos en el escenario, vengan a jugar un partido, ya sea en esta apertura o en el próximo, en el venidero clausura, ¿eh? Mira, coincido en algunas cosas contigo, Marco, como lo es el sentido de entender que una cosa es la certificación y otra cosa es que el estadio sea un estadio para primera división. Creo que en ese sentido estamos en lo correcto, ¿no? Porque por ahí se habla mucho, Marco, de que el equipo no está certificado, pero el equipo no pudiera estar certificado por cuestiones que te gustan, administrativas y no tanto de infraestructura o algunas cuestiones económicas. Y no de infraestructura, yo creo que el Estadio Morelos tiene todo para poder recibir un equipo de primera división. Yo creo que el único detalle, Marco, el único asterisco, gente que nos acompaña, que pudiéramos ponerle, es el tema de la cancha, ¿no? Que ha sido lo más descuidado del Estadio Morelos, porque de ahí en fuera, pues bueno, creo que sería una gran opción. Ahora, por lo que platicas, Marco, ya sea este torneo o el que viene, la situación, al menos para América, va a ser compleja porque no se ha encontrado, no ha asistido la afición al Estadio Ciudad de los Deportes. Entonces también esa pudiera ser una situación importante a considerar, ¿no? Mover el equipo porque al menos en el Estadio Ciudad de los Deportes las entradas no están siendo las esperadas. Y acá lo importante, yo creo, es que no solamente es Morelia, sino que existen muchas plazas alrededor de la Ciudad de México, como lo mencionabas tú, Pachuca, pudiéramos irnos a León, a Toluca, a Querétaro, al mismo Morelia, para que la América termine jugando sus partidos de local, ¿no? Yo creo, entendiendo también que en el Estadio Morelia se juega Liga de Expansión, pues puede ser una gran oportunidad para América para tener un estadio donde no choque con aquellos equipos que sean locales, como sí lo puede ser aquellos que he mencionado, ¿no? La oportunidad está ahí. Yo creo que la gente que se encarga de gestionar estas cuestiones, sobre todo del lado de la ciudad, del estado de Michoacán, pues bueno, tiene que saber venderla. Y en medida de las posibilidades, Marco, lo interesante y lo que yo rescataría es que pudiéramos develar muchos mitos, muchas situaciones que se han mencionado, sobre todo de Morelia como una plaza. Tú recordarás, ¿no? El tío Richie, cuando se lleva el equipo aquí, una de las grandes frases que dice es que en Morelia quieren todo regalado. Vamos a ver si con un equipo en el caso de que se diera, ¿no, Marco? Con un equipo de primera división, con un equipo tan importante, si de verdad la economía de la ciudad, si de verdad el aficionado al fútbol, y muy concreto al América, se manifiesta cada 15 días para poder ver un equipo de este nivel, entendiendo que los precios de las entradas cambian, los insumos, muchas cosas, ¿no? Entonces, hoy en día también este partido que se va a dar en Puebla, Marco, yo creo que le va a dar a entender mucho a la gente de Club América la importancia de jugar fuera de la Ciudad de México. Hay entradas desde 150 pesos hasta los 500. Entonces creo que a pesar de la premura, la gente en el Estadio Cuauhtémoc se va a manifestar. Y creo que también ahí, Marco, podemos observar otro fenómeno. Si la gente de Puebla, recordarás, terminó abandonando a la selección mexicana y se tuvieron que regalar boletos para que el estadio se viera decentemente lleno o se viera con esa importancia, ¿no? El día de hoy vamos a ver si la gente de Puebla también le está dando la espalda
al fútbol y a la Liga MX, o solamente corresponde a lo que tiene que ver con selección mexicana, ¿no? Por eso te digo, se presta para hacer muchos análisis, para ver dónde está castigando la afición poblana y qué tanto puede llegar a interesar este partido, ¿no? Pero bueno, creo que son muchos casos a considerar, Marco. Interesante que suene lo que tiene que ver con Morelia, con el Estadio Morelos, y vamos a ver si existiera, ¿no?, esa posibilidad. Yo creo que sin duda lo que es el Estadio de Morelos y la plaza del Estado de Michoacán es muy importante para el fútbol, y creo que a América haría bien en pensar en el Estadio de Morelos como un lugar importante, ¿no?, para llevar a cabo sus partidos, ya sea lo que resta de temporada, la liguilla, o inclusive hasta el próximo torneo. Mira, lo cierto es que el acercamiento es real. El acercamiento es real. Ayer, en declaraciones para Cuadratín, en nota que levanta el colega Axel Sierra, José Luis Higuera dice textual: estamos trabajando con ellos, estamos solucionando algunos temas. Es decir, acepta la veracidad de la información que Diario Record dio a conocer. Entonces, pues latente la posibilidad está, yo sostengo que es lejano, que sería una maravilla, por supuesto que sería una maravilla, ¿no? Es un consuelo, es un bálsamo para la plaza, ¿no? No tienes fútbol de primera división, no hay ascenso a la vista, no está certificado, goza las mieles, ¿no? Te doy una probadita del dulce otra vez para que recuerdes que evidentemente habrá gente que irá porque le va al América o porque le va al Cruz Azul, que insisto que son los dos equipos en cuestión, y vaya que estos dos equipos tienen mucha afición aquí, ¿no? Más el América, inclusive. Habrá gente que irá por el simple gusto de volver a vivir un partido de primera división, porque cuando vino Querétaro y San Luis, el ejemplo o el antecedente que pongo sobre la mesa, no hubo posibilidad, no había acceso al público. Más allá de que seguramente no hubiera levantado tanta expectativa, sí o uno que otro aficionado se hubiera dado la vuelta, ¿no?, para ver un partido de primera división otra vez por acá. Pero estás hablando de América, profesor Enrique Sosa, estás hablando de Cruz Azul, que son dos pesos pesados. Imagínate a nivel económico, seguramente habría dividendos para la directiva del Atlético Morelia, que tiene el derecho del comodato, ¿no? Entonces, ya sea de que te rento el estadio o de que te lo presto, pero déjame las entradas y los insumos, sea como sea, es un tema que a la directiva le debe de interesar, ¿no? A ver, mira, vente a jugar acá, papá, tú no tienes dónde. El tema es, insisto, que ya América pues va a jugar en el Cuauhtémoc y veo difícil que salga de ahí, salvo que de plano haya una muy mala respuesta por parte de la afición, y eso lo vamos a averiguar en algunos momentos. Pero bueno, es un tema que queda mucho, mucho para el análisis. Vamos a la pausa, y si tienes algo más que agregar, mientras estás en Ecos del Quinceo, el cierro de tus pasiones. ¿Qué opinan allá en casa? ¿Irían a ver al AME? Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Ecos del Quinceo, el cierro de tus pasiones. Y bueno, pues, insisto, veracidad hay. Sí o no, terminará sucediendo, profesor Enrique Sosa. ¿Usted qué le sabe al tema? Híjole, yo creo que es una cuestión de negociación. Vamos a ver que algo que se le ha resaltado mucho al tío Higuera es la parte de la negociación, ¿no? Vamos a ver qué tan bueno puede ser en ese sentido o la gente que se encargue de esta cuestión. Lo que yo rescato, Marco, y son dos cosas que mencionaste y una que se me vino a la mente. Yo creo que la única problemática que puede llegar a tener el Estadio Morelos para poder recibir estos partidos, y ese problema no sé cuánto tenga que durar, le faltan 70, 60, 80 años, es lo que tiene que ver con plateas y palcos, ¿no? Que es un tema donde sabemos que hay particulares que son dueños de esos espacios, y bueno, es el único en cuanto al negocio que vería. Y bueno, en el otro sentido, lo que dices, hacer una comparativa de las entradas que tuvo América en Ciudad de los Deportes comparado con lo que va a suceder hoy por la tarde-noche en este partido, y te digo, hacer esa comparación en dónde están las mayores entradas. Y bueno, te digo también, si Puebla sabe aprovechar esa oportunidad,
pues ¿por qué no? ¿Por qué no ser esa plaza o ese lugar que necesita América para competir? Pero te digo, yo creo que una de las grandes ventajas es que el Estadio Morelos tiene un equipo de Liga de Expansión que no puede llegar a chocar en cuanto a calendarios con otros equipos que sí son de primera división y pudieran llegar a hacer esa posibilidad. Y bueno, yo creo que la afición acá, en medida de que se diera la posibilidad, pues vamos a ver qué tanto responde, ¿no? Porque acá el pretexto es que no hay primera división, acá el pretexto es que no hay un equipo ganador, y si se da esto, Marco, te van a traer un equipo de primera, te van a traer un equipo que es actualmente bicampeón y viene haciendo las cosas muy bien. No lo sé. Es que está como de para no creerse, ¿no? Porque no me quiero imaginar salas de prensa llenas, estadios llenos, una algo toda fuera de la realidad, ¿no? Toda la movilización. Había una gran movilización. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que en medida de lo posible, si se llegara a dar, pues es una gran oportunidad para la plaza, y creo que a mucha gente le va a servir para entender lo que tiene que ver con Atlético Morelia, ¿no? Lo que se puede llegar a hacer, lo que se puede llegar a generar, entendiendo que te vas a comparar con el nivel máximo, ¿no? Pero yo creo que la oportunidad está ahí, y creo que también sería un gran bálsamo, sobre todo para la afición que gusta del fútbol, tener equipo de primera división y ver este tipo de partidos, ¿no? Bien, pues vamos a esperar. Lo primero que hay que esperar es dónde se dictamina el partido de Cruz Azul a Tigres, jornada 17. Y bueno, ver qué pasa hoy con el partido de la América como local en el Estadio Cuauhtémoc, ver cómo se desenvuelve dicho compromiso, cómo se siente el América ahí, cómo lo recibe la gente en una plaza que ha estado mucho en el ojo del huracán este torneo por la apatía de la afición respecto a su club local, la Franja, posteriormente el partido que recibió de la selección, donde me parece la entrada no terminó siendo tan mala como se esperaba. Al final terminó respondiendo la gente entre que se regalaron boletos, promociones, etcétera. Pero bueno, habrá que esperar, no hay que echar las campanas al vuelo. Sería lindo, sí, tener un partido de primera división por acá. Y bueno, pues nada más. Ya que estamos en el tema del Estadio Morelos, ¿por qué no platicar un poco del Canario, del Atlético Morelia, que bueno, se le debe de dar vuelta pronto a la página? Profesor Enrique Sosa, ¿qué jugadores, más o menos haciendo un análisis así muy general, están, o digamos, no deberían de estar en tela de juicio? ¿Qué jugadores deberían de permanecer, pase lo que pase, por lo hecho hasta aquí? Me imagino que la lista es corta, ¿no? De futbolistas que realmente hayan dado el ancho en toda la extensión del término, y bueno, que se pueda contar con ellos, o que se deba contar con ellos. Mira que el análisis es un poco complejo, Marco, ¿no? Habrá que recordar que el torneo pasado Atlético Morelia solamente se queda con 5 jugadores de su plantilla pasada, y todos los demás son jugadores de refuerzos. Habrá que recordar que entre ellos está Diego García, está Antonio Torres, está Omar Islas, está Fernando Illescas, y por ahí alguno otro que se me pueda escapar, ¿no? Pero prácticamente esos fueron los 5 o 6 jugadores que se consideraron para este nuevo armado, esta nueva plantilla que Mario García encabezó. Dentro de esos jugadores, Marco, creo que hay que rescatar a Christopher Trejo, ¿no? Creo que este Atlético Morelia, en estos 3 torneos malos que ha venido realizando, es un jugador que al menos te ha permitido encontrar el gol, te ha permitido ser un referente en ofensiva, y creo que dentro de lo malo, lo bueno ha sido el desempeño de Christopher Trejo, como aquellos jugadores que llegaron a sumarse a esta plantilla, ¿no? Para este torneo. Por ahí también en la lateral derecha me gustó mucho lo que realizó René López. Estamos claros que hay que seguir entendiendo y trabajando la idea de juego que pretende Mario García, pero creo que René López en esa lateral derecha hizo, a mi gusto personal, muy bien las cosas. Y creo que Marco, muy pocos jugadores a rescatar en ese sentido, ¿no? Pero creo que
muchos también no tuvieron los minutos necesarios. Yo por ahí tengo el comentario, el argumento, que al menos para Liga de Expansión, un futbolista con más de 1,000 minutos quiere decir que se ha consolidado ese torneo, que ha tenido la regularidad necesaria para poder decir que ha tenido un buen torneo. Ya después habrá que ir a números más específicos para poder hacer un análisis más puntual de su rendimiento. Pero todo acá en Atlético Morelia, revisa la plantilla y difícilmente vas a encontrar a jugadores que superen los 800 minutos, ¿no? Esto de que habla de que a lo largo del torneo Mario García no encontró, no, el equipo no fue capaz de repetir siempre un 11. Entonces, en ese sentido, yo creo que el análisis que tiene Atlético Morelia, Marco, va a ser importante, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes a un tipo como Rolando, como Raúl Torres en la media cancha, que son tipos que tienen que ser importantes y referentes, pero el torneo pasado no lo terminaron siendo, ¿no? Y tú esperarías más de ellos. Yo creo que este tipo de jugadores con los cuales cuenta Mario García se van a mantener. Y yo creo que lo que sí está seguro, Marco, y tú lo sabrás mejor que yo, los jugadores, ¿no? Que no han complementado, no han entendido la idea que pretende Mario García y su cuerpo técnico, como Jaciel, como aquellos jugadores que ya han sido separados del plantel, aquellos que no están contentos. Entonces, desde ese sentido, yo creo que Atlético Morelia y Mario García va a apostar por los jugadores a los cuales les tiene confianza y a otros que terminaron por sorprender. El día de ayer o de antier los escuchaba, veía el programa y me parecía interesante las declaraciones de Mario García al decir que no hay una comunicación entre lo que sucede con Atlético Morelia y Aguacateros de Uruapan para entender lo que está sucediendo, ¿no? Y encontrar un lateral izquierdo como Kevin Arias, yo le diría o yo le preguntaría a Mario García, y entonces no conoces también lo que está sucediendo en Liga Premier para identificar también posibles talentos, que entiendo el proyecto que hoy en día se quiere generar, ¿no? Comprar jugadores baratos, jugadores que puedan rendir. Y yo creo que en Liga Premier, Marco, en equipos michoacanos hay jugadores que entienden lo que es representar un equipo michoacano, y creo que a esas alturas también pudieran llegarse a ganar una oportunidad, ¿no? Yo ahí, Deportivo Zitácuaro, he encontrado un lateral izquierdo, el Chon Orihuela, que es un gran jugador, es un gran lateral por izquierda, y te digo, ¿dónde está esa gente que debe tener Atlético Morelia para visorear, para hablar, para ver jugadores? Y en ese sentido, pues bueno, creo que comparto, ¿no?, con lo que decían en programas anteriores, 70, 60 o 80% de la plantilla se va a terminar quedando, y creo que también es la gran oportunidad para muchos chicos que vienen haciéndolo bien con Aguacateros de Uruapan para tratar de empezar a pujar y tratarse de ganar un lugar dentro del equipo ya de manera más oficial, ¿no? Entonces, nombres propios, solamente mencionaste dos: René López y Christopher Trejo. Sí, es de los jugadores que yo rescato, porque te digo, vamos a ver minutos jugados. Entonces, ayúdame, Marco, a hacer la lista más grande. Mira, yo te digo, los 5 que estaban en el torneo pasado más estos 2 son 7. Y habrá que sumar, ¿qué te gusta?, otros 10 para poder tener más de ese 50-60% en plantilla, porque tú también tienes bien identificados, ¿no? Chicos como Jaciel, como algún otro que ya está muy borrado, Jair Cortés, del equipo, y que está claro que no lo vamos a ver, ¿no? Entonces la limpia creo queda más en aquellos jugadores, como digo, López, que tuvieron un buen momento, pero no terminaron siendo el gusto ni de la afición ni del director técnico. Entonces, habría que ir muy, muy puntual, Marco, caso por caso, pero yo ahorita que recuerdo Christopher Trejo, René López, Diego Gallegos, un lateral por izquierda también, muy bueno, muy sobrio, que el entendimiento del trabajo de la línea defensiva no le favoreció nada. Pero sí hay 5, 10 jugadores de Atlético Morelia que deben de permanecer sí o sí. Lo importante es cómo lo vas a reforzar, qué tipo de compañeros, de acuerdo a lo que pretende Mario, habrá que realizar. Lo que sí está claro es que Mario García
para el siguiente torneo, si es que se le da la continuidad, porque hoy se habla, ¿no?, de que hay un análisis cuantitativo sobre su rendimiento, pero yo diría, no se olviden también del análisis cualitativo y realicen uno mixto para poder hacer un mejor evaluación de lo que ha sido el trabajo de Mario García. Yo recordaba, Marco, y tenía ganas de decírtelo, ¿no? Tú recordarás, al inicio de temporada hiciste un programa con diferentes expertos, compañeros de los diferentes medios, y todos hablaban con que iban a estar tranquilos con que Atlético Morelia lo hiciera mejor que el torneo pasado. Y eso lo hicieron, ¿eh? Lo único es que no calificaron, y creo que ahí es donde la prensa local, nuestros compañeros no están contentos, ¿no? Por esa falta de liguilla en el fútbol michoacano y sobre todo con Atlético Morelia. Vamos a hacer una pausa y regresamos. No te muevas. Gracias por continuar con nosotros en Ecos del Quinceo, el Cerro de Tus Pasiones. Interesante el análisis del profesor Enrique Sosa respecto a la continuidad del plantel. Creo que además de estos dos nombres que mencionas, que, con los cuales por supuesto que también coincido, el caso, de Trejo y de René López, que tuvieron una regularidad interesante, tampoco nada brillante, ninguno de los dos. Agregaría, por supuesto, a Antonio Torres, al guardameta. Me gustó lo de Omar Islas, pongo cuatro, ahí van cuatro en mi carrito, en el carrito de la ilusión. ¿Quién más? Me cuesta trabajo encontrar. Gallegos no me convenció, pero sé que puede dar más. Illescas no me convenció, pero sé que puede dar más. Los dejo. ¿Quién más? Irizar, no sé por qué no le dieron más minutos, creo que te puede aportar, lo dejo. Llevo siete. ¿Quién más? Castellanos, me gustó, tiene una progresión muy interesante este chico, llevo ocho. ¿Quién más? Lo de Ortega al cierre del torneo, me parece que no lo hizo mal. José Gómez, los minutos que tuvo al final, como para seguirlo observando. Y de ahí en más, ya te conté 10. De ahí en más, pues los chicos, ¿no? Me gustaría ver a Alonso Sandoval cada vez con más minutos, el chico de Kevin Arias que se gana su lugar al final del torneo también. 12, 13, 14 son los nombres que yo te apunto, ¿no? Con este margen de error de dos que se me puedan estar olvidando. De ahí para afuera, vámonos. Y que se le den lugar a otros chicos o que vengan extranjeros de calidad. El tema de los extranjeros también es un punto muy importante. No tienen la cuota de calidad suficiente como para marcar una diferencia. Y eso no lo digo yo. A ver, el ABC del fútbol mundial es que un extranjero lo traes porque es mejor que lo que tienes en esa posición, porque te va a marcar una diferencia importante. Si no, no tiene caso, no tiene sentido que le quites lugar a un futbolista mexicano. Y los jugadores extranjeros del Atlético Morelia, quitando al Paraguay a Ramírez en su primera etapa, y al venezolano Ramírez, pues no han dado el ancho. Ninguno, ¿eh? Ni Vergara, ni Uchuari, que son los que más o menos, y mucho menos el resto, ¿eh? Polidoro, que por fin le vimos una técnica individual decente en el último partido, ya sin presión. Rolando Ortiz, pues lo trajiste ya sobre la hora. Ese tipo de fichajes no tienen sentido cuando los jugadores llegan a falta de 6 jornadas, terminan por no aportarte absolutamente, pero absolutamente nada. Entonces, pues no veo más, ¿eh? O sea, más jugadores que realmente levanten la mano y digan, hey, te estás olvidando de mí. Vamos a una pausa y regresamos ya para cerrar este tema. Muchas gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo ves, profe? Habrá que traer y no será tan fácil, ¿eh? Porque en el mercado invernal, pues muchos ya tienen compromiso contractual. Sí, complejo, ¿eh? Yo por ahí, si quieres hablar de extranjeros, yo conozco dos en Liga Premier que le podrían caer muy bien a Atlético Morelia. Uno está en sus propias filas, que tiene que ver con Jan Rengifo. Creo que ha sido un jugador, ¿no? También que ha levantado la mano.
Y por otro lado, en Deportivo Zitácuaro hay un 9 marco que de verdad es un chico con muchísimo talento. Es argentino, es Aitor Sisa, es un 9 que cada vez que lo ves jugar te sorprende, porque es un jugador fuerte, alto, acrobático, es un animal, en la carga nadie le gana, lo ves tirándose chilenas, lo ves yendo a competir muy bien por arriba en las jugadas a balón parado, generando la segunda jugada para que vengan a cerrar los compañeros. Yo creo que ahí tienes dos. Estás viniendo a Batistuta. Y no sé si como Batistuta, pero es un chico que créeme que si mis amigos de Deportivo Zitácuaro me están escuchando, los invito a que le hagan un contrato, a que le pongan una cláusula alta a este futbolista, porque créeme, Marco, que tiene cualidades como delantero. Llegó tarde, pero ha cautivado, ha enamorado también a la afición de Deportivo Zitácuaro. Mucha gente lo ve como ese gran jugador de esta plaza. Y bueno, ahí te menciono dos, ¿no? Dos extranjeros que nosotros tenemos vistos a través de la Liga Premier. Pero bueno, ese será trabajo del scouting, ¿no? De Atlético Morelia, de la inteligencia deportiva para tratar de encontrar ese tipo de jugadores de acuerdo al proyecto que pretenden realizar. Porque en lo entendido con Mario García hoy es que el equipo no busca ser ese referente, no busca ser ese equipo que se prometió en los primeros años, sino un equipo que le dé más oportunidades a los jugadores y que se convierta también en un equipo más formador. Yo creo que los fichajes de Atlético Morelia, Marco, también tendrían que ir más por la línea defensiva, ¿no? Porque vimos la gran cantidad de problemas que tuvieron tanto Diego García, como el Cholo López, como el mismo Gabo Quesada, el mismo el lateral izquierdo, ¿no? Diego Gallegos, pues bueno, yo creo que es una de las líneas a trabajar, y bueno, en ofensiva pues también vimos lo mismo, ¿no? Un Pablo Irizar con pocos minutos, con pocos resultados de la cancha, Joao Malek con una gran cantidad de minutos para este torneo, con pocos resultados. Y de todos los delanteros que tenías, el único que te funcionó es Trejo, y creo que con esta propuesta que lanzo yo de si buscas extranjeros, ahí tienes dos. Y te digo también, en Deportivo Zitácuaro hay un lateral izquierdo, el Chon Orihuela, que es un tipo que se muere, que compite todas, que hace muy buenas combinaciones con su medio por izquierda, se entienden muy bien, y bueno, el tipo también pudiera hacer opciones, ¿no? Entendiendo que es el perfil que hoy más busca Atlético Morelia, de tener esos jugadores baratos y después venderlos caros, yo creo que pudieran ser ellos tres opciones, y vamos a ver en estos días, primero qué se sabe de Mario, y si podemos hablar con él, ¿no? Para entender qué tipo de proyecto va a realizar y con qué jugadores se la va a quedar. Bueno, después del trabajo del profesor Enrique Sosa, que espero se lleve un buen porcentaje, ¿verdad? Porque son jugadores que nos vendes muy caros, profesor Enrique Sosa, del Deportivo Zitácuaro. Pero bueno, es parte del trabajo, ¿no? De estar yendo a las plazas, de conocer, de estar ahí cerca. Tuviste la oportunidad de estar en este partido y bueno, pues poco a poco el Deportivo Zitácuaro ha mostrado eso, ¿no? Calidad en algunos jugadores que se ha traducido, se ha trasladado al colectivo, insisto. Más allá de que sea muy complicado el tema de calificar, por lo complejo del formato, y porque, digamos, está encontrando un nivel óptimo ya tarde en el torneo, pues esta mini racha de 3 partidos sin perder habla muy bien del trabajo que se ha hecho y de estas incorporaciones individuales que han fortalecido el colectivo por parte del Deportivo Zitácuaro, y bueno, pues ahí está el llamado para, me uno a la promotoría, profesor Enrique Sosa, para la gente que toma decisiones en el Atlético Morelia, a veces no hay que ir tan lejos, ¿eh? A veces no hay que ir tan lejos. ¿Cuántas veces llevo yo diciendo la calidad que hay en, o que hubo en Aguacateros de Peribán, que se mantiene, que se sostiene? Lo decías al inicio del programa, la constancia que ha tenido el equipo de Marco Angulo, pues es algo muy digno, muy notable, ¿no? Es un equipo que tiene 4 años de creación, que tiene 2 temporadas en Premier, que en la primera se mete a la liguilla, haciendo un fantástico recorrido por la fase regular, sobre todo con ese respeto a la pelota y al juego, ¿no? Una propuesta muy,
muy difícil de encontrar, sobre todo en este tipo de categorías. Es un poco pues lo que intenta hacer Cruz Azul en la primera división, ¿no? Darle ese toque a la pelota, esa circulación, que de pronto el lateral termine cerrando una jugada por el otro lado, en fin, mucho de eso lo tiene Marco Angulo con Aguacateros de Peribán, y ahí hay muchos jugadores de calidad. Ahí tienes a un Jair Cerda que destaca en la central, a Michel Martínez que ha regresado de muy buena manera, que ha hecho que no se extraña a Jordi Pizano, que eso ya es mucho decir. Mediocampistas con gran fuelle, como el Zapa Zamora, como Josep Cimental. En el ataque lo tienes a David García, a Landa, que cada vez anda mejor en el desequilibrio. Entonces, calidad hay, y falta de repente, insisto, preponderar el interés institucional más que el propio, más que el particular. Cuando la gente de pantalón largo del Atlético Morelia haga conciencia de ello, las cosas pueden cambiar. Últimamente se privilegia más el beneficio particular en la gente que toma decisiones, y eso provoca que el cuerpo técnico encabezado por Mario García se prive de ese derecho. Entonces, ojalá que esas cosas cambien. Si no, pues vamos a tener que seguir hablando de liguillas al interior del estado, no en la capital michoacana. Sí, lo tocas bien, ¿no, Marco? Ya hablando de equipos de Liga Premier, pues bueno, lo primero, lo interesante es tener a los dos aguacateros en el grupo 2 peleando ese liderazgo, entendiendo que cada uno va a jugar diferente liguilla, ¿no? Por un lado, Aguacateros de Uruapan, la de filiales, y por el otro lado, Aguacateros de Priván, que lo dices bien, Marco, ¿no? Yo creo que este trabajo que han venido desarrollando con Marco Angulo ha sido de aplaudir, de reconocer, porque al director técnico nunca se le ha caído su idea de juego. Todo jugador que ha llegado ha entendido y ha desarrollado muy bien. Creo que en esa cuestión Marco Angulo tiene esa virtud, ¿no, Marco? De poder llevar a cabo de manera correcta su idea de juego sin importar a aquellos jugadores que se le vayan, ¿no? Por ahí también hay un 7 muy bueno en La Piedad, no recuerdo su nombre. Rafa Rodea, también por ahí me parece el 10 de La Piedad. Hay jugadores muy, muy interesantes, ¿no? Yo creo que Rodríguez hizo un golazo ahora. En el partido frente a Colima. Pero bueno, los que te mencioné. Sí, yo creo que ahí, en ese sentido, pues bueno, Atlético Morelia tendrá que mover a su gente, ¿no? A diferentes gentes que tienen por ahí para que vayan a ver este tipo de futbolistas, sobre todo en estancias finales. Y bueno, Liga Premier, Marco, Reboceros de La Piedad, Deportivo Zitácuaro, lo decía, dependen de ellos, pero también ya dependen de resultados de otros equipos. Por ahí Deportivo Zitácuaro va a tener partidos con equipos fuera de su grupo, entonces va a ser interesante, y va a terminar cerrando, ¿no?, con un partido en contra de La Piedad como local, que va a ser muy, muy interesante verlo, ese enfrentamiento de dos equipos michoacanos, para ver si en esas instancias alguno de los dos llegó a sumar los puntos necesarios y, en colaboración de algunos resultados, meterse en eso que platicábamos, ¿no? En esos como los dos mejores terceros lugares, exactamente. Profesor, pues llegamos al final de esta emisión. Le agradezco la compañía, ha sido un programa bastante entretenido. Bueno, vamos a ver cómo le va a la América en el Estadio Cuauhtémoc. Si les va mal, pues dice José Luis Higuera que ya se están tratando algunos temas con ellos. Ahí lo quiero ver, profesor Enrique Sosa, en primera fila, analizando al AME. Analizando al AME. No apurándolo. Analizando. Gracias. Gracias, Marco. Saludos. Gracias al equipo de profesionales de Radio Televisión que hacen posible esta entrega. A ustedes que nos dejan entrar al corazón de su hogar. Yo soy Marco Malvido. Esto fue Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Chau. Amigos de Ecos del Quinceo, el cerro
de tus pasiones.